Bueno, mi gente de YouTube, bienvenidos de nuevo a su canal Colombian Boxing. El día de hoy tenemos el desempaquetado de un nuevo producto que nos acaba de llegar de Amazon, que es un accesorio para estas linduras que ustedes ven acá. Espero que ya hayan visto el video del desempaquetado de esta hermosura de control. Si no lo han visto por acá, se los voy a dejar para que vayan y lo miren. Y aquí tengo el otro control, el Xbox tradicional, ¿vale? El que venía con el Xbox One S, que también los invito a que vean el desempaquetado, que fue el primer video que hice para este canal. Como ustedes saben, este control, que es esta caja que viene aquí, que es el Xbox Elite Series 2 Core, no trae accesorios, entonces hay que comprarlo aparte. Este es el primer paquete de accesorios que me llegan, pensando en no solo este control, sino también en este, como lo van a ver, ¿vale? Falta que llegue otro accesorio que también les voy a mostrar en su momento. Entonces vamos a ver qué viene aquí en la caja. Bueno, en este caso en la bolsa. Esto es comprado en Amazon, muchachos. Y aquí está factura, que no nos interesa. Y bueno, lo primero son unos Control Freak. Esto es el legendario. Estos Control Freak son los FPS Freak Edge. Esto lo que hace es que nos da un grip distinto y nos da un movimiento diferente. Aquí dice que tiene más de 120 grados de rango de movimiento, y en el otro tiene un 30%. Dice que acá estoy leyendo que dice que es perfecto para juegos de deporte, y bueno, lo que no dice nada más. Aquí está la referencia: Control Freaks, Control Freak FPS Freak Edge, uno bajo y uno convexo, y son azules. Entonces aquí los van a ver. Ya lo vamos a destapar. Y también vienen de una marca que vi varias personas que recomendaban muchísimo. Esta marca que se llama Extreme Rate. Y son dos protectores para los controles, ¿vale? Entonces vamos uno por uno. Primero vamos con estos accesorios. Aquí está. Que viene en esta bolsa. Viene una goma, una silicona, un caucho de una textura muy, muy sollada. En la bolsa también vienen unas especies de protectores para los joysticks. Esto se los vamos a poner ahorita, porque tenemos que, por ahora, solamente tengo control freak para, o lo compré pensando en el Elite, pero en este no. Ah, bueno, les adelanto, la otra semana viene, si alcanzo esta semana, el desempaquetado de este control, la última generación, el que viene con el botón aquí de compartir, en un azul camuflado muy lindo, que viene a reemplazar este y este, que ya tienen 6 años de uso y que ya no responden por mucho que uno le haga mantenimiento. Listo, entonces, este, ¿qué más viene? Viene nada más en la bolsa, viene con estas otras gomas, vienen dos gomas para poner en los joysticks, y esto básicamente lo que nos va a permitir es, primero, corregir este error, y es que por el uso, como pueden estar viendo acá en este momento, a mí ya se me comió, por así decirlo, esta goma, y esta ya está toda corroída también. Entonces creo que esto le pega perfecto para corregir eso. Y viene este grip, porque también le da un grip. Esto tiene aquí una cosita para que le dé grip. Y en la otra bolsa viene el mismo, pero en color negro, con el diseño diferente, porque viene diseñado para el Elite. Entonces vemos que estos son distintos cada uno, ¿vale? Estos son diferentes porque vienen mira, este transparente, que es el diseño para este control, venía con dos juegos de protector de joystick. Y este, que es el del Elite, solo venía con uno, ¿vale? Entonces, nada, voy a ponérselos para no tenerlos aquí en el video, y apenas se los ponga les muestro cómo quedan. Bueno, mi gente, ya los pusimos. De entrada les digo, después de haberlos puesto, se adhiere. Se adhiere bien, pero en el Elite le quedan ciertas, no sé, como ciertos espacios. No me convence del todo.
Acá le queda un espacio, esto queda muy suelto y este de acá queda muy suelto, el de este botón. No se ve mal, la verdad es que sí le da agarre con esta textura. Bueno, y acá queda, cuando vengan las paletas las ponemos y se van a dar cuenta que tiene el espacio suficiente para que las paletas puedan funcionar y estos botones. Pero no, no sé, no me convence del todo, sobre todo porque, sobre todo por estos botones de acá, mírenlos, no casan perfecto. No casan perfecto, posiblemente sea que yo no los esté poniendo como debe ser, pero creo que los estoy poniendo en su lugar, entonces no casan tan bien que digamos. Miren, por ejemplo, el botón de emparejamiento como queda tapado. No, no sé, raro. Leí muy buenos comentarios de este tipo de soporte, de fundas o de forros, pero bueno, no, tampoco es nada del otro mundo. Paradójicamente, este sí es un fit perfecto. Bueno, aunque aquí tiene una muesquita, pero en los botones y en esto sí. Y miren los protectorcitos. Estoy viendo algo y es que este no le va a servir. Al que les digo que va a llegar el azul camuflado, no le va a servir. Pero tiene el espacio para que tú puedas volver a poner este. Ah, un momento. Ah, no pone bien. Esto también es una falla. No, no lo ajusta del todo. Y en el Elite tampoco. Prendamos el Elite un segundo a ver. No, no lo, no casa del todo. Entonces no te va a permitir colocar un chatpad o colocar esto. Y que ya se prendió el Xbox. No, no te deja. Bueno, entonces ya sabemos que con este no funciona. Vamos a ver con el otro, porque ya le vi la primer pega. Yo los compré simplemente como por protección. Y les voy a ser muy honesto, los compré porque en el envío que, o en la compra que hice, Amazon para Colombia está en este momento con el tema de que si tú compras $35 o haces una compra de hasta $35 o de más de $35 en productos elegidos, te lo envían gratis. Y para completar la compra de las paletas para este, que ya próximamente llegan, las paletas y los joysticks, había que hacer este pedido. Entonces completé con estos, con estas cositas, pero no, veo que no. La verdad es que no me interesa. No funciona. Ah, ok. En el Turtle Beach sí funciona acá, en este. Vamos a ver si es que... Pero entra duro. Entra muy duro y me preocupa que se partan algunas de las patas. Vamos a hacerle con un poquitico más de fuerza aquí, a ver. Ok, funciona. No sé para quitarlo hay que hacerle muy duro, pero en teoría funciona. Aquí veo que se pellizca un poquito. Bueno, no es nada del otro mundo, en teoría funciona si lo quieres usar, ¿vale? Entonces ahí lo ven. Y destapemos el otro que venía, que es el Control Freak. Esta sí es calidad, desde el empaquetado se ve los materiales y se ve que es calidoso. Estos otros eran, digamos que se podrían inclusive comprar por AliExpress y buscar si salen más baratos. Pero bueno, no, nada del otro mundo. No me gustaron ni 5, pero digamos que protege un poco. Ahí se mueven, pero protege un poco. Yo me fijé muy bien de pedirlos que fueran para el Elite. Sí, sí, los pedí para el Elite, no los pedí para... Bueno, además que sí funcionan para el Elite porque tienen aquí la ranura y esta ranura trasera que el otro no. Igual cuando tenga la última generación de estos, pues también los vamos a revisar a ver qué tal. Vale, bueno, y los Control Freak se ponen de la siguiente manera. Aquí los van a ver, son estos cositos, ¿listo? Entonces, creería yo que aquí es más fácil todavía porque tú quitas este, lo pones y listo. Levantas este, lo pones y listo. Entonces aquí que tienes un mejor agarre y se supone que al ser más altos pues va a tener un movimiento, no vamos a tener que hacer tanto giro de la mano, sino que al ser más altos pues el ángulo va a ser menor, ¿vale? Esto es lo que se supone que en teoría hacen. Tienen un grip muy interesante acá, los otros también, pero bueno, vamos a mirar también cuando lleguen el kit para completar el Elite, que vengan las palancas y que venga
la cruceta y que vengan los nuevos joysticks, si de pronto al quitar este joystick y poner el joystick alto me dé mejor grip, etcétera, etcétera, hay que ensayarlos. Por ahora me parecen chéveres. Esto sí, esta compra sí me gustó. Esta no tanto, creo que inclusive lo voy a dejar sin él. No me voy a poner a... Se lo voy a quitar. No lo voy a dejar con él. Y ya mismo lo que voy a hacer es, allí en el Xbox, cambiar este color por un colorcito azul para que me haga fuego. Me haga fuego, ¿listo? Entonces ahí queda. Este sí vale la pena. Parce, este queda demasiado brutal. Demasiado pegado. No se mueve para absolutamente nada. Le da una vida diferente a tu control y le da un agarre muy, muy teso. Quitémosle estos y pongámosle los negros a ver qué tal queda. Pero bueno, les digo, si van a comprar para el Elite Series, no, pues para el Elite normal, para el Xbox normal, perdón, Elite no, para el Xbox normal, les digo, cómprenlo. Cómprenlo porque aguanta. Aguanta y proteges tu mando. Yo se lo voy a medir, lo voy a medir este negro a la otra serie, que creo que no le va a servir, pero igual se la voy a medir. Pero pues el otro sí, la idea es tenerle un protector o transparente o no tenerle, pues por los colores tan lindos que tiene. Entonces, como les digo, este se aguanta mucho. Los Control Freak aguantan y mucho. Ah, bueno, un detalle pequeño. Este es más ovalado que este. Este tiene más agarre. Alguna razón tendrán para que los hayan diseñado de esa manera. Pero ahí quedan muy bien puestos. Quedan una nota. Listo. Buena compra. Mala compra, pero ahí seguimos ensayando, trayendo accesorios y cositas. Espero que les haya gustado este video, muchachos. Suscríbanse a mi canal y denle like. Gracias, nos vemos.